Aranjuez, vamos al barrio Alcalá de Envigado. Allí un asentamiento provisional de material ha generado polémica entre los vecinos y la administración municipal. Averiguamos con las partes involucradas y esto fue lo que encontramos. Desde hace dos semanas, este es el panorama con el que conviven los habitantes del barrio Alcalá en Envigado. Nos taparon casi la entrada del garaje y pues casi que no la quitan porque realmente dicen que eso y que no tenemos por qué tener vía de entrada al garaje. Entonces ya pues vinieron y lo organizaron, pero no sé eso en qué irá a quedar porque mire que eso por acá quedó pues con una contaminación visual horrible y además de eso pues se vienen las personas a hacer otras cosas diferentes, entonces son escondidos y uno es muerto del miedo porque uno vive en aquella esquina. Entonces no sé qué piensa hacer la administración municipal porque ya nosotros fuimos allá y no nos dieron respuesta. La Secretaría de Obras Públicas de ese municipio explicó a qué obedece el asentamiento de material de construcción. Dispusimos de un material de fresado de pavimento para mejorar un parqueadero que está en la urbanización Los Almendros. Esta solicitud la hizo la comunidad directamente a la Secretaría y dispusimos de este material en este lugar mientras que llega la maquinaria para poder adecuar los parqueaderos y cumplir con los compromisos adquiridos con la acción comunal de la zona. Las autoridades estiman que máximo en dos semanas estén listas las obras y que con ellas se vayan estos inconvenientes.